el Sinaí. Aquí las piedras hablan. Cada grano de arena guarda lo que vio acontecer. Una grande multitud acampando, recién liberada de la esclavitud. ¿Cuánta tierra que aquí está fue llevada en las sandalias del pueblo de Israel en la travesía del Mar Rojo? ¿Cuánto maná se derritió sobre esas rocas? Piedras que también vieron a este mismo pueblo traicionar a Dios con un becerro de oro. Algunas todavía tienen las marcas de ese pecado. Pero ninguna de esas lamentables marcas fue capaz de opacar la principal huella que quedó ahí. El Sinaí carga en su cima hasta la marca de la presencia de Dios. Tal vez una de las evidencias más determinantes de que este es el monte de Dios sea su cima, que fue permanentemente quemada. Este es un símbolo de lo que sucede sobre aquellos en quienes desciende el Espíritu Santo. Y en busca de esa marca, 12 obispos de los 5 continentes salieron de sus respectivos países para clamar en este lugar por aquellos que en el altar entregaron sus vidas en busca de la presencia prometida. Algunos enfrentaron más de 18 horas exhaustas de vuelo para llegar a la ciudad más cercana del monte Sinaí, que está en el desierto, al noreste de Arabia Saudita. Hola a todos, justo hemos acabado de llegar aquí a Arabia Saudita. Nosotros llegamos aquí, a la región del monte Sinaí. Y mañana temprano estaremos llevando los pedidos de todo el mundo en el mismo lugar en donde Moisés estuvo con el pueblo, ¿no, obispo? El día está amaneciendo y la misión continúa. Más de 2 horas hasta llegar al monte en donde Dios descendió en fuego. Nosotros venimos aquí de varias partes del mundo. Hay obispos que están aquí con un solo objetivo, que es orar para que el principal milagro acontezca en la vida de las personas, que es el Espíritu Santo. Un paisaje fascinante, pero un camino con grandes dificultades. Y en la llegada, Dios nos regala esta hermosa imagen. Solamente el monte Sinaí, iluminado por el sol que acaba de nacer. Pedidos del mundo entero son colocados sobre esas piedras. En el Sinaí, 12 obispos. En todo el mundo, millones se reúnen para concordar con los siervos de Dios al cumplimiento de la promesa. Estamos aquí, en este instante, viajamos miles de kilómetros para estar aquí, en un lugar, en una tierra distante, y usted ve todo árido. No hay nada aquí, no hay nada, solo hay piedras y zarzas, solo zarzas, no hay nada. Pero Jesús está aquí en este momento, está ahí con usted. No importa si usted siente o no siente su presencia, eso no interesa. Lo que interesa es el hecho, lo que está escrito, lo que está registrado. Llega el gran momento del clamor de concordancia.
Que se cumpla ahora, en este momento, un derramamiento sobrenatural de tu Espíritu, Padre mío, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en todo el mundo, en el nombre del Señor Jesús, todos los que concuerdan con ella, porque tu voz es poderosa. Muestra que tu voz es poderosa. En el nombre del Señor Jesucristo, glorifica, santifica, magnifica tu nombre por toda la tierra, a partir de ahora, Padre mío. Ninguna actitud pasó desapercibida por Dios. Ninguna oración fue ignorada. Ningún pedido fue despreciado. El obispo Macedo, junto con los demás obispos, responsables del trabajo evangelístico en todos los continentes, acabamos de clamar y ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos aquí colocando todos los pedidos juntos para quemarlos. Nosotros vamos a dejar aquí las cenizas de estos pedidos como testigos, de la oración, de la promesa, de la fe manifestada, los votos, los sacrificios que las personas hicieron. Y ellas aquí van, como está escrito, que las piedras claman, que la sangre de Abel clama. Así también estas cenizas, estos pedidos, obispo Clodomir, van a clamar aquí. Y esa es la respuesta a la pregunta de aquellos que dicen o preguntan, ¿por qué la hoguera santa? Aquí está la prueba. Nosotros, en un acto de fe, así como obedecemos la palabra, o mejor dicho, cumplimos con nuestra palabra de que traeríamos su pedido aquí, o estos pedidos en este lugar santo, usted puede tener la certeza de que, así como esos pedidos están siendo quemados, el fuego del Espíritu Santo está quemando todo lo que no sirve de su vida en el nombre del Señor Jesús. Una entrega. Un clamor. Y una certeza. Dios escuchó. Muy fuerte, excelente, una unción del Espíritu muy poderosa descendió sobre esta iglesia hoy. No importa si usted se parece a la zarza del desierto, seca, sin belleza, desapercibida. Recuerde que fue este arbusto seco al que Dios eligió para descender en fuego y revelarse a su siervo Moisés. Y fue sobre lo destruido, lo despreciado, que el fuego del Espíritu Santo descendió. De vuelta, pues la misión ya fue cumplida.